¿Aló? Hola, soy el padre de Gabriel. ¿Dónde está Gabriel a todo esto? Gabriel está muerto. Tú me manques, es el nuevo film de Rodrigo Bellot y se ha convertido, estoy segurísima, porque ya se ha presentado la premier en Santa Cruz y en La Paz con un éxito increíble, se ha convertido en un orgullo boliviano. Ya lo van a ver ustedes en el estreno. Este viernes nos toca almorzar con el cineasta Rodrigo Bellot, cruceño de nacimiento. Él estudió en Nueva York y trabajó con grandes directores como Steven Soderbergh. Con él hicieron las películas Che, el argentino, y Che Guerrilla, imagínense. Pero también nos acompaña Luis Gamarra, cantante y músico boliviano. Él ha competido en el American Idol frente a famosos como Nicki Minaj, Mariah Carey, entre otros, y ha estudiado en Berklee, considerada la mejor universidad de música en el mundo, imagínense. Y Luis ha lanzado su tercer sencillo, No Cambio Por Ti, que es la canción oficial de la película Tú Me Manques. Estoy feliz con estos dos caballeros aquí en la nueva televisión universitaria. ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias. Feliz de estar acá con Oye, vos. Oye, yo encantadísima. Es un lujo para no, nosotros. No, para nosotros, por favor. Oye, anoche fue la premiere en La Paz, decíamos lujo total. El 22 es el estreno nacional. Esta película está inspirada en hechos reales, ¿no? Así es, nos sorprendió ver la sala llena, tuvimos una alfombra roja muy sencilla, pero había mucha emoción, estaban todos los grandes del cine boliviano ahí, grandes actores de teatro y de cine, así que estábamos muy nerviosos, pero la respuesta fue muy, muy emotiva. Creo que es porque justamente viene de del corazón, es una película hecha inspirada en una historia personal. Está ficcionalizada, evidentemente, pero que creo que llega al corazón de cada uno de los espectadores. Claro, y Luis le puso la voz, por Dios, esa voz maravillosa, y la letra también a esta canción oficial de Tú Me Manques. También inspirada en ti, ¿verdad? Así es. Es muy extraño, ¿no? Y realmente es muy hermoso cómo termina uniéndose la canción No Cambio Por Ti con la gran película Tú Me Manques, de Rodrigo Bellot. Dos obras que son muy sinceras, que vienen del corazón y que vienen para mejorar el futuro en Bolivia, para abrir mentes, para abrir corazones, para que haya más amor. Entonces, para mí es realmente una dicha, ¿no? Poder tener por primera vez en mi carrera una canción en una película, y no solo en cualquier película. No, pues ¿no? Además actúas, ¿no? Algo por ahí. No hay spoilers, no, yeah. No hay spoilers. Tienen que ir a verlo el 22. No digan nada porque me van a matar, sino. Oscarito, por favor, ya quieren probar esta delicia. Claro que sí, para nuestros invitados, la comida de hoy también es de película, porque son los chicharrones de Frica Real, que están en la Avenida Buenos Aires y Garcilaso de la Vega, en la 6 de agosto. Buen provecho. Me comiendo. Y también en la Zona Sur. Buen provecho, Casimira. Y no se olviden que todos los productos son de Supermercados Fidalga. Agosto al costo, con descuentos del 30, 40 y al 50%. Supermercados Fidalga. Mortal. Esto está mortal. Increíble. Increíble, dicen. Bueno, ¿quiénes actúan, Rodrigo, en esta película? ¿Y quiénes están en este maravilloso equipo de producción? Ese es el lujo más grande que tengo, es un elenco de 56 actores. ¡Qué bárbaro! Tenemos a Oscar Martínez, que es el Robert De Niro de Latinoamérica, quizás el mejor actor latinoamericano en este momento. Rosy de Palma, que es la chica Almodóvar, la musa de Almodóvar. Primera vez que hace una película fuera de Europa y hace una película boliviana. Tenemos actores de la talla de Rick Cosnett, que hace Quantico, Flash en Warner Brothers. Actores de Broadway, pero también tenemos alrededor de 40 actores bolivianos, cruceños, entre ellos Fernando Barbosa, que está dejando el mundo con boca abierta. Ayer sí. He visto dos críticas de Estados Unidos. Muy que buenas, de hecho, ¿no? O sea, tenemos un 100% en Rotten Tomatoes, que es la página que reúne todas las críticas del mundo. Es una locura. Y haber tenido el 100% quiere decir que todas las críticas son positivas, y eso es muy raro en el cine. Yo nunca lo he visto. Woody Allen tuvo 98% en un momento. ¿Y? Y bueno, y todo el mundo está hablando de Fernando, que es lo lindo, que teniendo a dos actores de la talla internacional, de los dos monstruos que tengo atrás, que la gente está hablando
perdón. Del boliviano. No, es que no lo dejamos. Entre comer y hablar. Oye, es medio eso, difícil, ¿saben? ¿No? No, pero es que saben que, chicos, mientras uno habla, el otro come. Ajá, eso no que yo estaba comiéndome. Ayúdame, ayúdame. No, 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 que estén hablando del boliviano es un lujo. Y tenemos tres chicos cruceños que ahora están viviendo en Nueva York, que debutan en Tumamank. Y ya están, uno está haciendo, no pudo venir a la premier porque está haciendo una serie de televisión en Estados Unidos. El otro ya tiene un proyecto y el otro está desarrollando una película. El nombre de la película es francés, Tumamank, acabas de decir. Así es. Tumamank. ¿No? ¿Y por qué? A ver, el nombre es... Mira, yo he intentado comentarlo y explicarlo varias veces y ayer me di cuenta de que la mejor manera de explicarlo es en el cine. Porque Tumamank es una palabra que no, una frase que no tiene traducción literal. Y está en francés y es algo que tiene que ver con un sentimiento y cuando la ves en la película la sientes y la entiendes con todo tu cuerpo. Claro. Entonces prefiero que la gente descubra qué significa Tumamank en la película. Tienes razón, no vamos a hurgar mucho ahí. Ahora, Luisito, no te voy a preguntar acerca de tu actuación, ya me lo has dicho claro que no hablemos del tema, pero sí tenemos que hablar de la canción. De la canción. La grabación, el video, ¿ha sido hecho en Bolivia en su totalidad? Sé que tus papás también actúan y ellos son parte fundamental en esta tu historia de vida, como artista y en todo sentido. Así es. Bueno, un dato muy curioso que tenemos Rodrigo y yo es de que la canción No Cambio Por Ti, que es la canción oficial, al comienzo ni siquiera era la canción que iba a ser para la película, ¿no? Ah. Rodrigo, hablamos y decidimos de que voy a trabajar para hacer la canción de la película. Hago una canción que se llama igual que la película. Rodrigo la escucha y dice, ok, perfecto, vamos a hacer... esta es la canción de la película. Y en el proceso en que está realizándose la producción de la película, yo decido por un año y medio trabajar en mi disco personal, ¿no? Que justamente empiezo a escribirlo cuando estoy pasando por muchísimas cosas, ¿no? Y decido ser... Dejar de ser un artista que tal vez estaba buscando la aceptación de muchas personas, tratando de ver y ser muy cuidadoso con lo que estaba sobrellevando, haciendo, mostrando. A ser un artista sincero conmigo mismo, con mi vida, con mi familia, con mi país. Y en ese proceso, con tantos sentimientos, decido hacer una canción que represente lo que yo viví como una persona gay creciendo en Bolivia. Y mi experiencia en entonces y por qué yo creía que Dios había hecho de que yo nazca gay en el mundo. Entonces, ni siquiera, No Cambio Por Ti, ni siquiera era el motivo de la película. Simplemente fue realmente una canción que sale de mi corazón para el mundo, para poder expresarme. Y se la mando a Rodrigo, porque Rodrigo es un excelente amigo. Es una persona que en realidad le confié, una de las primeras personas que le confié mi sexualidad. Conoció a mi pareja, estuvimos en su departamento, fuimos a comer en Nueva York. Entonces yo se la mandé simplemente para que él pueda escucharla. Y Rodrigo me respondió diciendo que la canción la había hecho llorar y que esa iba a ser la canción de su película. Oye, qué cosa, ¿verdad? Me hace llorar a mi madre. Son esas casualidades de la vida que se dan por algo. Lo que tú decías hace un momento es muy importante. Tienen que ver la película para sentirla, para que les llegue al alma, para que les llegue al corazón. Eso hablabas anoche tú en la premier. Y me gustaría que lo vuelvas a repetir. ¿Qué pretendes con esta película? Es interesante porque, claro, yo me conecté con la canción porque mi película está dedicada a mi padre también y es una especie también en que yo le doy esta transparencia al mundo, como tú lo estás haciendo. Entonces tenemos muchos puntos de convergencia. Ayer hablaba justamente lo importante que es crecer como hombre, mujer, gay, transexual o cualquier diversidad sexual en un país donde no hay imágenes que te reflejen. No hay referencias, tú vas al cine y no ves nadie que se parezca a ti, entonces empiezas a pensar que algo está mal en ti. Uh-huh. Que tú eres el raro cuando claro, eres así. Y si el cine es el reflejo, el espejo de una sociedad y no estás en ese espejo, si no tienes reflejo, empiezas a pensar que uno, o no existes o no mereces existir. Y
Y eso es muy peligroso. Imagínate qué terrible. Y eso porque hay gente que llega hasta los extremos. Exacto, y de eso se trata la película, ¿no? ¿Cómo puedes construir una autoestima y un valor propio si no existes? No te puedes ver en ningún reflejo, ¿no? Imagínate lo que sería esto, pasar por tu casa y no verte en los reflejos de los espejos. Muy duro. Es exactamente lo que sucede con toda la gente LGBTQ+ en este país. Entonces, y además, No me manques, ya ganó en Estados Unidos algo. Así es, entonces el premio de Tú me manques es muy simbólico en ese sentido porque nos permite decir, no solamente existes, por primera vez hay una película boliviana que trata este tema, que pone chicos abiertamente gays, ¿sí?, haciendo este tipo de cosas, y al mismo tiempo estamos siendo premiados afuera. Entonces hay una validación muy fuerte que va más allá del cine, que va más allá del trabajo, es una validación para toda nuestra comunidad. Por donde uno la vea, no puede perderse esta película, por favor, te dejo a ti para que hagas la invitación a través de la nueva televisión universitaria a toda la gente. Qué responsabilidad. Que vayan el 22 de agosto, se estrena en todas las salas del país, señoras y señores, no se pueden perder esto. Decirle a toda Bolivia de que más allá del premio, que ha sido un premio muy importante, OutFest es el festival más importante de la comunidad LGBTQ en el mundo, más allá de los actores, más allá de la calidad de imagen, es lo que realmente esta película va a hacer por el futuro de Bolivia. Es una película que va a cambiar vidas, es una película que cambió mi vida, es una película que yo me reflejé muchísimo. Es una película que mi papá, después de verla por primera vez en Santa Cruz, me abrazó y me dijo que ahora entendía muchas cosas que antes no entendía. O sea, qué poder es tener una vida de mi papá de más de 50 años y luego que vaya una película que dura 2 horas y que muchas cosas que pensó por 50 años cambien. Ese es el poder de esa película. Entonces, por eso invito a toda Bolivia para que este 22 de agosto vayan al cine. Va a estar en más de 20 salas, que es por primera vez en toda Bolivia, es histórico. Es la película que va a estar en más salas en todo el país. Podemos despedirnos con un aplauso, porque mi admiración y respeto para Rodrigo, semejante favor, director de cine, y para semejante artista, cantante. ¡Tú me manques! Casimira en familia.